Hola a todos y bienvenidos a Albion Online en esta sesión MMO, la segunda vez que subo este juego y voy a seguir con el personaje que me había creado en la anterior sesión y voy a explorar un poco lo que es este juego que desde la última vez que jugué pues no he vuelto a jugar y imagino que bueno, habrán puesto actualizaciones, algunas mejoras, algunos refinamientos pues para pulirlo un poco más ya que aún está esto en beta cerrada. Y bueno, lo que voy a hacer es ir al pueblo y ver el tema de las armaduras, porque por lo visto estoy fastidiado de armaduras y aún llevo las armaduras del primer tier, que son las de novato. Aquí lo podemos ver, a ver si lo pone aquí. Sí, de principiante. Principiante. Principiante, vale, lo tengo todo del principiante. Y quiero upgradear mi armadura y mis armas al siguiente tier, porque si vemos bien, pues cómo luce ahora, pues luce como luce, ¿no? Es la primera armadura es un poco mierdosa. Ni siquiera tenemos opción de tener armadura de placas, de tela, ¿no? O sea, no está la diferenciación. O sea, la primera armadura que tenemos es como homogénea para todo el mundo. Y luego a partir del siguiente tier ya nos podemos especializar en armadura pesada, armadura ligera, armadura media. Y el tipo de armas distintas que hay, ¿no? De los arcos, los bastones, ¿no? De fuego, de healer, de la espada y el escudo, y no sé si ya se pueden espadas a dos manos y otro tipo de armas. Luego hay que esperar a tiers más avanzados. La cosa es que no sé si se está grabando esto. Déjame ver el tema de. Si está en pantalla completa, esto no se verá. A ver. Resolución, pantalla completa, activado. Vale, creo que así sí que se va a grabar. Bueno, por si acaso no he hecho nada, simplemente estoy aquí y ahora me dirijo al pueblo. Está aquí abajo. Y desde allí, pues mira, esta persona ya tiene una montura. Bien por ella. Y lo que voy a hacer es con el dinero que consiga haciendo misiones de matar mobs y tal, y ir a las mazmorras y tal, pues voy a comprar en en el mercado, pues lo que necesite. Vamos a ver dónde está el mercado aquí. Aquí, esto es el mercado. Vale. Vamos a echar un vistazo a los precios. A ver, yo tengo 9.152 de plata. Vamos a ver, tipo armadura. Categoría. Categoría 1, ¿qué es? Vale, esto es lo del principiante. Categoría 2, creo que es. Vale, eso es del novato. Calidad. Todo. Armadura ligera. Armadura media, armadura pesada. Primera armadura pesada, a ver los precios. Vale. Aquí tenemos los precios. Está bastante bien, a partir de 100. ¿Y esto qué es? A ver las calidades. Bueno, las calidades se pueden ver aquí arriba a la izquierda, en el recuadro. Creo que esta es. A ver si te lo dice aquí. Vale, la calidad. La calidad no lo pone. Calidad excelente, vale. Y lo vende por 100, pues está muy bien, lo voy a comprar. Total 100, comprar. ¿Quieres comprar una porción de plata? Yes. Vale, ahora vamos a comprar el casco pesado. Vale, 150. 150 y por 250, pues mejor calidad. Pero me da igual la calidad de momento. Voy a por lo más barato. Comprar. 150, comprar. Sí, vale. Y ahora vamos a por los zapatos pesados. Están aquí, 430, uff. Calidad ya más cara, son 500 y pico. Bueno, voy a comprar los zapatos. Vale, ahora necesitamos lo que es armas. Armas a distancia, cuerpo a cuerpo. Voy a intentar ir a cuerpo, categoría 2 que venden. Solo hay esto, espada, ¿no? Vale, pues voy a comprar la. Puedo comprar una que es un poco mejor, por 200. Es lo que voy a hacer, la voy a comprar. Vale, comprar. Y por último. Pues hay más. Bueno, he puesto todo y me ha salido esto, así que no hay más. Del tier 2 no hay más variedad, solo hay espadas. Y en mano izquierda. Mano izquierda imagino que es escudo, ¿no? Vale, que tenemos el escudo del novato por 300. Bueno, pues nada, vamos a comprarlo también. Tenemos dinero suficiente. Comprar, sí. Vale, perfecto.
Y creo que ya está. ¿Qué más podemos necesitar? Quizá algún... ¿Montura? No hay ofertas en montura. Que montura ya es de categoría 3, creo. Sí. Pero no podemos. Necesitamos desbloquear alguna cosa. Nada, nada. Montura no. Categoría 2. ¿Qué más? Creo que había mochila para cargar más cosas, ¿no? Herramienta, recurso, producto, otros, mano izquierda, mueble, cultivo, consumible, artefacto, armadura, accesorios. Ah, sí, creo que era accesorios y lo de la capa y todo eso, ¿no? No, no venden. Había bolsa capa. No hay. Y categoría 3. Categoría 3 sí que hay bolsa y capa, pero no los puedo usar, así que tendré que esperar a poder desbloquear el siguiente nivel. No sé qué necesitaré desbloquear para ello, pero bueno. La cosa es que ya tenemos. No sé dónde lo tenemos. Si lo tenemos en el inventario. O tenemos que ir a buscarlo al correo. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde nos lo envían? ¿Lo dice? ¿El cofre este? ¿El cofre grande? Quizá. ¿No? Quizá tardan en enviártelo. A ver el mapa para ver dónde está, si hay un, lo que sé, un, algo para recoger cosas, ¿no? Claro, es que es un problema, si no podemos recoger lo que acabamos de pillar. Actualizar. No. Y poner lo que tengo, que ya me lo he gastado. A ver, colocar un edificio, no. ¿Encuentra un gremio? No. Esto es lo del skills. Esto del mercado de oro. Eso la tienda premium. Esto del personaje, detalles. Esto las estadísticas. Pero no encuentro las cuestiones mías. O sea, no, aquí no. En buzón, tendría que estar en buzón. A ver. Aquí, seleccionar las notificaciones de mercado. Ah, pero no. No, buzón. Pues tendría que haberme llegado. Pues será eso, tendré que esperar a que me llegue, digo yo, ¿no? La putada es que tengo esto fastidiado. Tengo el arma y el escudo y tampoco puedo hacer mucha cosa, ¿no? Vamos a ver qué misiones hay por aquí. Charter de mercenario de novato. Crear. Vale, recompensas. Pues, unas cuantas cositas que me da. No son artesanos reales. Lo que es que me gustaría ir por ahí a luchar, a combatir un poco. Y creo que lo voy a hacer, va a pillar oro. Ya pues hasta que se me fastidie la armadura. Sí, porque a ver, aquí. Correo. Vale. ¿Qué más? Estado, avatar, clasificación, amigo, ajustes. No, no, no. Pues no lo sé. Ando crueles al respecto. Pero bueno, que vaya, que quiero combatir un poquito. A lo mejor me llega en los próximos 5 minutos y puedo equipármelo y tal. Si no me llega, pues ya. Ya si eso, pues cuando lo reciba, pues ya haré otro episodio y haremos otra cosita. Si os gusta el juego. Y también puedo decirme, hey, pues juega más de esta manera o de esta otra. Yo no lo sé. Yo voy haciendo por lo que veo conveniente, pero tampoco tengo mucha idea de qué hacer para que resulte este gameplay más entretenido. Vale, escucho a los herejes, están aquí. Papel, la Q. Uy, cuidado, cuidado. Me han atacado bastante duro ahora. Un ataque de área. Vale, ya está. Vale, voy a curarme con R. Un ataque canalizado. Aquí tenemos los skills y tal. Y esto es la poción, comida y la montura. Voy a por este. Vale. Vale, lo despojamos. Y voy a por este ahora, tal. Oh.
Bueno, se me rompa, en medio del combate se me rompa la espada o algo por el estilo, pues entonces sí que estamos apañados. Así que sin llegar. Que no sé, a lo mejor lo he pujado, no lo he comprado actualmente, ¿sabes? Aquí hay más gente. Peligroso. Contra dos pues, si se juntan los cuatro, ya no. Puedo pillar cobre. Está este mapa bastante vacío, por lo que veo, que no hay mucha gente. Al principio había mucha gente más, pero ahora está desolado. Bueno, también porque son las primeras zonas y quizá la gente ya se ha movido más a las zonas amarillas, que son de PvP. Es que ahora, tal y como estoy ahora, no puedo hacer nada en PvP, entonces necesito tener mejores tiers de armadura. Hay mucha gente aquí, mucha gente. Míralos. Uf. Caos, no. Quita, quita. Voy a pillar algo de madera, algo de. A ver si me puedo reparar la armadura que tengo ahora mismo. Ni que sea. Porque creo que sí que puedo repararla. No sé qué es lo que necesitaría. Imagino que metal, ¿no? O quizá no, no lo sé. Piel. Voy a matar de estos conejitos. Que me den su piel. Vale. Eso, la piel para la armadura, seguramente. La madera para el escudo y para el arma, pues. Como al principio no había metal. Imagino que piedra o metal, no lo sé. Vale, voy a volver lo que es a la villa principal. Y si me encuentro metal por el camino, pues lo pillo. Y aquí hay metal. Pero también hay desgraciados estos. Ya por uno. Ah, vale. Es que tenía. Los ataques no los tenía. No se me parecían. Vale, debía ser un bug o algo. Me voy a pegar aquí el metal un poco. Ya que estamos. Aunque esto no creo, porque esto ya pone un 2. Imagino es de la segunda categoría. Y la armadura que tenemos es de la primera, ¿no? La primera que hacemos, nada más el tutorial. Y bueno, esto que hay aquí en medio en el mapa. Lo podemos ver mejor aquí en medio. Esto es una dungeon, ¿no? De un solo jugador. Aunque puede entrar más gente, pero si entras tú solo, creo que se pueden pasar una sola persona. Y estos serían mis próximos objetivos, ¿no? Que además hay misiones que te dan que mata X herejes, ¿no? De distintos tipos, los matas, te dan una recompensa. Y este va a ser mi plan de juego, ¿no? No más en plan crafteador y que vendo, sino de los que compro, ¿no? Y solo peleo. Solo hago mercenario. Entonces, a ver, ¿dónde se reparaba? Yo sé que hay un sitio en el que se puede reparar. Tiene pinta de ser esto de aquí. ¿Dónde? ¿Trash? No creo. Creo que aquí es como el herrero, ¿no? Vamos a ver. De paso, luego miraré otra vez el mercado. El tema de. Uy, espera. A ver si tengo algo aquí que pueda coger. No, no tengo nada en el banco. ¿Es este el que repara? Fábrica de herramientas de obrero. Espera, ¿puedo comprar esto ya? Ah, no. Necesito. Tela simple, cuero firme. Vale, pues esto estaría bien tenerlo porque no lo tengo. Y esto sí, o sea, lo quería comprar porque realmente no hace falta, lo puedo craftear yo mismo. Es un poco coñazo, pero. ¿Este es el que repara? No. ¿Qué narices repara? Que alguien me lo diga. A ver. M. No, no. No. ¿Dónde será? ¿Dónde será que tengo que ir para reparar? A ver. Da uno de estos, a ver. Armadura. No, esto para crearlo. No lo quiero crear, lo quiero. Quiero. Reparar, a ver. Reparar. Aquí pone reparar, ¿no?
¿Será que no se puede? Recursos, estado, desequipar. Mostrar solo creables desde el inventario. Pues quizá puedo crear una espada nueva y ya está. Y un escudo nuevo. Voy a hacerlo. Voy a crear una espada nueva. Y ahora no puedo crear el escudo, ¿no? Porque me he quedado sin materiales, por lo que veo. A ver, me ha llegado al buzón, ¿no? Voy a echarle otro vistazo al mercado. Y a ver si me aclaro ahora. A ver, tiempo. 6 días y no sé qué. Total, precio. Vale. Y si le das a comprar. Ah, aquí, completar. Ah, coger objeto. Vale, qué tonto soy. Vale. Entonces ya, pues mira. Tomar todo. Ole, ole, ole. Vale, ahora sí, ya estoy satisfecho. A ver, inventario. Vale, voy a equiparme esto. Equipar. Esto también, equipar. Esto también, equipar. 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 Algo más del segundo tier. Ya están botas, casco. Vale, lo tengo todo. Ahora ya tengo un aspecto mucho más interesante. Ah, está más chulo ahora. Ahora está más chulo. Vale, lo han cambiado. O sea, la armadura ahora luce un poco mejor. Desde mi punto de vista. A ver. Que tampoco se puede ver mucho más cerca porque el juego es así, ¿sabes? Vale. Esto es otra cosa. Mira, tengo ahora habilidades nuevas. Tengo una de. Te curas al instante. O sea, tengo una de una curación instantánea y una de sobre el tiempo. Yo no tengo lo de cooldown, pero tengo esto que inflige daño e interrumpe el hechizo que esté lanzando el enemigo. Ajá. Se hace más daño, ¿no? Además, no. 137. Y este, 136. Vale, este es solo para interrumpir realmente, ¿no? Que va muy bien realmente interrumpir, pues, oye. Vale, lo que voy a hacer, pues, ya que estoy, pues voy a intentar lo que es, pues, pillar algodón para hacerme lo que es la capa. Ya que no lo venden, lo que es en el segundo tier, lo que es la capa y la mochila, que son los accesorios. Voy a ver si me lo puedo hacer yo. A ver, el tema de las telas, creo que era aquí. Tela simple. Crear. Crear. Vale. Y lo del cuero. ¿Es esto de aquí? Sí, cuero firme. Vale, crear. Ya no tengo suficiente. Y a ver si me puedo ahora ir a craftear eso. O si lo que me pedían era otra cosa, no creo, ¿no? Luego me pedían el del siguiente tier, no sé. No, creo que puedo craftearme. La capa sí. Esto necesito más piel, que será fácil. Vale, ya está. A ver. ¿Dónde lo tengo? Ah, se me ha equipado automáticamente. Bien, bien. Y la mochila. La bolsa, que necesito pues más piel. Así que tengo que ir a matar a algún conejito más. Pobrecito. No sé si hay por aquí alguno. Estaría bastante bien. Pues no, no lo parece. Ah, sí, mira, aquí. Dame tu piel. Necesito 15 o así, así que. Vale, aquí hay otro. Vale. No, no, piedra no, piedra no. Ahora. Vale, tenemos 6. Pillando el árbol este. Ya. Vale. ¿Alguno más? Tenemos 9, ¿no? Más los que ya teníamos. Hay un zorro, pero el zorro es el siguiente tier de cuero. Vale. Dos conejos más y ya estará, yo creo. Vale, ya está. Vamos aquí. Vamos a hacernos el cuero este. ¿Eh? No puedo, no me deja. ¿Qué pasa? No tengo aquí cuero de este. Pues que realmente necesito. Espera, espera. Ah, aquí está, vale. No. Y entonces el cuero que he pillado. Vale, no, tengo que matar. Tengo que matar zorros. Bueno, si de paso pruebo los skills nuevos. Esa es la interrupción, que era. Estupendo.
Muy bien. Un poco más. Vale, ahora sí creo. Vale, ahora sí. Grado 10. Necesito 5 más. Que voy a buscar otro. Otro zorro que creo que por aquí había. Zorritos, por aquí. No, por allá. Aquí. Vale. Vale. Y ahora me va a dar su piel, que voy a refinar en la otra piel para hacerme la bolsa. Con la bolsa puedo llevar más peso, creo. Aunque al yo no ser crafteador, o sea, farmeador ni nada, pues tampoco necesito mucho peso. Pero bueno, ya que es algo fácil de hacer, pues me lo hago, ¿sabes? Luego más adelante ya, pues, habrá que comprarlo en la tienda. Digo, en la tienda, en el mercado. Curo firme, 9 y otro más extra. Vale, vamos a hacernos la bolsa. Y ahora ya tenemos otra, una pinta un poco mejor. El casco, que se ve que es como un casco de estos de la barba solo, que solo ocupan la barba. Pero está bastante más digno para ser lo que es el primer tier. Primer tier de placas, ¿no? De lo que se podría decir. Vale, ahora vamos a hacernos esto de aquí. Vale, nos permite. Pues eso, pues llevar más peso. Vale, se nos equipa automáticamente. Lo demás ya son pociones y comida. Y esto para necesitamos construir nosotros. Bueno, comprarlo básicamente. Lo que soy yo lo compraré. Paso de craftear y todo el tema. Y vemos aquí el de esto del Destiny Board, como se llama en español. Aquí está lo que es el tema del crafteo, del farmeo y del combate. Y esto de aquí, recolector, vale, esto es el farmeo. Esto es recolector. Esto es granjero, que es lo que os he dicho, el tema de la granja y todo el tal. Esto es artesano, que es lo del crafteo. Esto de aquí es, bueno, estos son los avatares. Y esto es lo de la lucha, lo del combate, ¿no? Y ahora, pues, como hemos desbloqueado, tenemos placas. Lo que será pues desbloquear este tier de placas, la espada y ya está. Entonces pues iremos por esas dos aquí, pues irán desbloqueando nuevas opciones y las armas que podremos usar en el siguiente tier pues serán la espada de una mano, hacha de una mano según parece, no, hacha de guerra, pues serán hacha de dos manos, una maza que será de una mano, el martillo que seguramente será de dos manos, la ballesta. Y pues más escudos. Y luego ya más adelante, pues también podremos pues, conseguir la Claymore, que es un arma de dos manos. Y bueno, más armas, lanzas, porras y otras cosas. Igual que con los arcos y las armaduras también. Bueno, pues las opciones se van agrandando a medida que jugamos y desbloqueamos nuevas cosas, ¿no? Y bueno, está muy bien. Espero que os haya gustado. Dadle un like y suscribiros si es así. También comentad cualquier cosa, sugerencia, crítica constructiva o lo que sea. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.